Hablamos con don José Luis Carvajal, que es gobernador del distrito, y asistimos también a la inauguración de los Rotarios de Mijas aquí en Abanto, con lo cual la primera persona que va a hablar es la persona que corresponde y fue el gobernador el año pasado también, y nos va a hablar de todo lo que se hizo. Vamos a resumir un poco también la trayectoria que lleváis y también lo que hacéis. José Luis, encantada de saludarte. Igualmente, muchas gracias, y en primer lugar decir que efectivamente fui el gobernador del año pasado, 2015-16. En Rotary los cargos son anuales. ¿Cómo ha sido todo su recorrido, ¿no? Su etapa como gobernador el año pasado? ¿Podríamos puntualizar algunas de las cosas importantes que habéis llevado a cabo en ese año? Bueno, mi carrera, entre comillas, rotaria, lleva 28 años aproximadamente, y hace unos años fui elegido gobernador para el año 2015-16... Como digo, todos los cargos duran un año. Es un año muy interesante. Un gobernador de distrito, en España hay tres distritos. Una es la parte noreste, digamos, de España, otra es la parte centro y noroeste, y otra es la parte sur. Nuestro distrito, lógicamente, es la parte sur, y abarca las comunidades de Baleares, Valencia, Ceuta, Melilla, Murcia y Andalucía. Dentro de nuestro distrito 2203 hay 73 clubes aproximadamente, y el compromiso del gobernador que asume es visitarlos todos al objeto de interesarse por los proyectos que realizan, motivarlos para que hagan proyectos solidarios e incrementar el número de socios, toda vez que somos la mayor organización de voluntarios del mundo y queremos seguir siéndolo. Siempre estáis unidos, ¿no? Porque aunque todos los años se elija un nuevo gobernante, es la unión de todo lo que hace posible la finalidad. Lógicamente, los cargos rotan, tanto a nivel internacional, el presidente internacional, los gobernadores, por supuesto en los clubes, todos los años cambian de presidente, de secretario, de macero. Todos los cargos principales rotan anualmente, pero no obstante, desde el puesto que a cada uno le toca desempeñar cada año, pues se vincula, se vuelca con el club, al objeto de colaborar en los proyectos solidarios que cada club organice, tanto a favor de la comunidad de su entorno como a favor de necesidades internacionales, que como bien sabemos también hay muchas. Para las necesidades internacionales, habitualmente lo que hacemos en Rotary es unirnos varios clubes y poder desarrollar proyectos más importantes. Bueno, asistimos esta noche también a la inauguración, ¿no? Efectivamente, es una alegría para Rotary la creación de un nuevo club. Se incrementa el número de miembros, incrementamos el número de clubes, y yo tengo la satisfacción de que mi año de gobernador le encargué a una buena rotaria de la Costa del Sol, Nina Harlow, que es rotaria del club de Benavís, le encargué la constitución de un nuevo club, y ha plasmado, ha cuajado en este año siguiente, cuyo gobernador vendrá dentro de un momento. El gobernador actual se llama Isidoro Alés, vendrá dentro de un momento, pero yo, como también iniciador del proyecto del nuevo club, pues también estoy invitado al acto. Muchísimas gracias. Ya vemos que estáis de Benaví, de San Pedro, que de diferentes. En la Costa del Sol hay muchos clubes rotarios y muy buen rotarismo. Son rotarios muy competentes y muy activos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Elena, tengo el gusto de presentarte a Nina Harlow, que como te he comentado, es la persona a la que le encargué la constitución de un nuevo club internacional en la Costa del Sol. Ella es una excelente rotaria perteneciente al Rotary Club de Benavís. Bueno, Nina, te tenemos en primer lugar felicitarte por la gran labor que has hecho, y aquí está todo el mundo dándote ese apoyo, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te sientes haber realizado este proyecto? Yo estoy muy, muy, muy contento, porque no es fácil, pero como aquí hay muchos extranjeros que eran rotarios en sus países, y claro, ellos quieren que continuar el trabajo con Rotary, y ya hay un club aquí donde ellos pueden ser socios o pueden visitar, y estamos muy contentos. Somos 23 socios, y yo pienso que el club va a creer, como Mabea Guadalmina ha creído mucho desde. Sí, su marido también es presidente, ¿no? De electo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, yo fui presidenta en Fuengirola Club dos veces, y él también ha sido presidente, y claro. ¿Y qué proyecto, ahora que se ha formado este nuevo club,
¿Cuáles son sus proyectos y su objetivo para realizar en un futuro? ¿Tú quieres hablar sobre este, los proyectos? Sí. Lo... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Soy Pentti Raste. Soy el presidente fundador de este club y intentamos hacer un club más activo que muchos clubes, un poquito. Ya tenemos en marcha varios proyectos. Hemos recogido muchas gafas usadas y eso va para Marruecos. Para los que no tienen, hay un óptico que va con su equipo a Marruecos y los reparte ahí. Y luego hemos dado ya productos sanitarios al ¿cómo se llama la en Fuengirola? Banco de Alimentos en Fuengirola. Hemos estado en Mijas preguntando las necesidades ya de Mijas. Yo pienso que vamos a intentar plantar árboles en Mijas, a lo mejor, si hace falta. Y vamos a enterarnos un poquito más, lo que el club pertenece a Mijas, entonces tenemos que enterarnos las necesidades que hay en Mijas. Enhorabuena por vuestra labor humanitaria y de verdad os deseo mucho éxito con este club y muchos nuevos socios con fuerza para trabajar. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con Luz Balboa, que es la presidenta electa, y él nos va a hablar de su trayectoria también por el Club Rotario, haciendo la labor tan importante que hacen toda esta fuerza unidos, porque claro, la unión hace la fuerza y ellos al final consiguen todo su propósito. Vamos a ver la experiencia de Luz. ¿Qué tal, Luz? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame todas las cosas que se te ocurran de tu trayectoria, porque lleva ¿cuántos años llevas? Yo llevo 6 años en el Club Rotario. Vengo de una isla que se llama Isla de la Reunión, donde ya era rotaria, y he llegado aquí hace 2 años y medio. Y entonces empecé por estar en el Club de Málaga, luego creé con Daniel Castilla el Club de Málaga Alcazaba, y ahora me he ido por asuntos profesionales en el iClub. iClub Mediterráneo es un club de rotarios que nos reunimos a través de internet, de una pantalla, y así podemos estar en todas partes del mundo y reunirnos los lunes por la tarde, todos juntos a través de la pantalla. Entonces es fantástico porque nos permite estar siempre conectados, estar siempre con amigos y poder hacer eventos para ayudar a la gente. El mayor trabajo que yo quiero hacer en Rotary es ayudar a los demás, que ellos, si yo tengo la suerte de sentirme bien, pues yo tengo capacidad de ayudar a los demás a que se sientan bien. Tu trabajo va muy en base a esto, ¿no? Claro, exactamente. Por eso me encuentro muy bien en el Rotary, porque para mí es una segunda familia. Sí, fantástico. Bueno, en esta ocasión vamos a ver también en nuevos socios. Eso porque esto se construye hoy, ¿no? Bueno, es la inauguración oficial y veremos nuevos. Esto es fantástico porque es la inauguración de un nuevo club aquí en Mijas, y la semana pasada hemos hecho otra inauguración a Ronda. Entonces es fantástico porque son gentes que no son rotarios, que quieren hacer y pertenecer y hacer algo que está cerca de ellos y hacer cosas cerca de ellos. Entonces crean un club rotario para ayudar a los demás y unirse. Y cuanto más somos, más podemos hacer cosas grandes. Porque uno solo hace cosas pequeñas, pero unidos podemos hacer cosas más grandes, más fuertes. Enhorabuena, Luke, me alegro mucho saludarte. Muchas gracias. Bueno, y desde Estepona también ha venido nuestra querida Alessandra, que ella tiene su centro hiperbárico, ayuda también a muchísimas personas y, como no, es la labor de un buen rotario, ¿no? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que apoyando al nuevo club rotario que hoy imponen los pines y, bueno, muy contenta. ¿Tú desde cuándo perteneces a...? Yo llevo ya, va a ser un año, en junio. Con lo cual satisfecha de lo que hace. Yo creo que estas cosas que son totalmente sin ámbito de lucro, ¿no? Que uno le aporta una satisfacción, ¿no? Interior, como aporta también la cámara hiperbárica, ¿no? Que se siente uno también, ¿no? La verdad que sí, es una forma un poco de devolver a la sociedad, ¿no? Lo que te ha dado, en una forma de ayuda,
¿no? De poder ayudar un poco a los demás, que eso es un poco dar de sí sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Gracias a ti. Hablamos con don Cristóbal Garre, también dando su apoyo a este nuevo club que nace hoy, que bueno, viene del Club de San Pedro de Alcántara. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias por venir a cubrir el evento y aquí estamos para acompañar a los compañeros. Rotary es lo que tiene, que traspasa fronteras. Entonces salimos en este caso de Marbella y nos venimos aquí a Mija. Se va a fundar un club con unos 25 socios y bueno, 25 amigos más que tenemos en Rotary para hacer el bien común, ¿no? Todo lo que sea mejorar la zona donde vivimos, pues aquí hay 25 personas más que se han echado para adelante y que están ayudando, y hoy se le entrega la carta constitutiva y bueno, aquí encantado de acompañarle y con ellos para lo que haga falta. Qué curioso, ¿no?, que vive aquí en la Costa del Sol, cuántos extranjeros, porque no es el primer club internacional que hay otros clubes internacionales, y la de cosas que hacen, la labor que hacen para todo lo que lo necesita, tanto para el Banco de Alimentos, como trabajáis para otras asociaciones para ayudar a todos. Así es, Elena, hay otro club, que es el Marbella Guadalmina, y que lleva funcionando ya 5 o 6 años, creo recordáis, que está funcionando muy bien. Son clubes de habla inglesa, este también lo es, y son clubes pues que aglutinan a las personas, digamos, que no hablan español, pero que vienen de distinta nacionalidad. El de Marbella Guadalmina, creo recordar, que eran 33 socios con unas 16, 17 nacionalidades distintas, es decir, que Rotary está abierto a cualquier persona que quiera echar una mano y ayudar, ¿no? Y por eso es por lo que, bueno, pues llevamos todo tan bien y funciona todo perfectamente, y aquí estamos todos para ayudar lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, también hay una persona que queremos muchísimo y es Martina, que llevamos años compartiendo estas vivencias con ella, porque ella incluso, bueno, pues ha venido a la tele, nos ha comentado lo que hacen los jóvenes, los menos jóvenes, toda la labor que hace, y es tan bonito que realmente uno se contagia de esa buena energía, ¿no? Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias por haber venido, Elena. Gracias a ti, porque también ha sido un poco tu iniciativa de comunicar a los medios que este club se estaba realizando, que este club ya hoy se pone en pie con muchos socios, además. Sí, absolutamente, y es el segundo club internacional después de nosotros, de Marbella Guadalmina, y como somos un exitazo, supongo, han decidido crear otro. El que haya un club nuevo no significa que sea independiente, sino que lo que más me gusta es que todos, como hoy, que vemos de Benavides, de San Pedro, que todos venís a uniros, ¿no?, a ese nuevo club. Bueno, cada club es autónomo. Somos independientes, pero claro, somos todos bajo la misma tutela de Rotary Internacional. Y colaboramos, y nos gusta colaborar, porque es la idea de Rotary. Y se hace mucho genérico. Por ejemplo, mañana va a haber un evento importante también, que es para el Club Rotario, y en verano habrá otro, y siempre estáis haciendo eventos y cosas, ¿no? Es constante, ¿no? Sí, absolutamente. Mañana tenemos nosotros nuestra fiesta de los sombreros, encima en la casa de un socio que lo dona todo. Así que el ingreso de la fiesta va enteramente a la obra benéfica que vamos a elegir, y se elige muy democráticamente entre todos los socios. Martina, de verdad, que tiene que, de verdad, esta labor satisfacer muchísimo. Y así nos vemos siempre de radiante y de guapo a todos los rotarios. Gracias, Martina. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Don Isidoro Álex Gómez, el presidente del distrito, que ya nos ha señalado aquí, me ha dado una tarjeta que, bueno, que nos documenta para que nos hagamos idea. Y me encanta tener esta tarjeta por las dudas. Claro, que hay personas pues que no saben muy bien también lo que es Rotario, yo misma, de todas las regiones que lo forma, y por eso va numerado. Entonces, me gustaría pues empezar por esa parte, ¿no?, para informar también, sí, un poco a todo el mundo de lo que estáis, claro, haciendo por todas las partes de España. Nuestra organización, que está en todo el mundo, en más de 200 países, está compuesta, distribuida para una buena administración, en 534 distritos en todo el mundo. En España está dividido en 3 distritos. Y el nuestro, que es el 2203, precisamente, estamos tan satisfechos porque es el arco mediterráneo, es donde más clubes hay de España, de los 3 distritos, y es donde más rotarios hay también en España. Nuestra organización, que se llama Rotary, con un nombre que dice bastante sobre lo que es nuestra organización, todos los cargos de los clubes
cambian cada año, presidente y junta directiva en todos los clubes del distrito. También los gobernadores y sus equipos y también el presidente de Rotary Internacional y su junta directiva. Es decir, nadie perdura más de un año en el cargo. Y esto tiene mucho, mucho que ver con que nuestra organización este año, precisamente del año 17 en febrero, hemos cumplido 112 años. Y bueno, hábleme de este nuevo club que hoy se firman, ¿no?, los estatutos. Claro, es una satisfacción enorme el poder entregar la carta constitutiva a un nuevo club en el distrito, porque es la incorporación de nuevos socios rotarios, de nuevos compañeros, nuevos amigos, que estoy seguro que van a hacer mucho por el área donde ellos se mueven, viven y habitan, y donde ellos tienen sus profesiones y desarrollan sus trabajos. La misión de Rotary en todo el mundo es precisamente fomentar la amistad y el compañerismo, detectar cuáles son los problemas acuciantes o menos o más que puede haber en el entorno social donde se desarrollan y tratar de solucionarlos. Esos son nuestros objetivos. Y creo que cuando en una ciudad se crea un nuevo club, se está proyectando de una manera que muchas veces no es visible, el que cambien muchísimas cosas en ese área, porque ese grupo de rotarios, ese grupo de profesionales, que todos somos profesionales y empresarios, que ponemos nuestro tiempo y nuestro conocimiento al servicio de hacer el bien en el mundo, seguro que van a intervenir y van a hacer que vayan cambiando muchas cosas en esta zona. Bueno, pues ya no le iré contando, porque pensamos siempre cubrir todo lo que hagáis y daros nuestro apoyo desde los medios de comunicación. Agradezco muchísimo también la intervención de ustedes, porque una de las acciones que Rotary quiere a partir del año 10, el año 11, es precisamente proyectarse más en la sociedad, que nos conozcan mucho más las personas, no solo por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y estoy seguro que a partir de ahora el Rotary Club de Mijas Internacional tendrá oportunidad de hacer cosas en el entorno y le conocerán ustedes por lo que hacen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.